Porfirio Díaz, si se acuerdan, cuando triunfa Tuxtepec, él no ocupa la presidencia de inmediato. Se convocan elecciones y posteriormente él ocupa la presidencia. ¿Por qué? Porque le interesa legitimar su ascenso al poder. Que cada elección, cada reelección, fue resultado de una amplia negociación. El lema de Madero es sufragio efectivo, no reelección, que muy poco tiene que ver con Tierra y Libertad, de Emiliano Zapata, ¿sí? Entonces, pues así comienza a gestarse este movimiento que parece que llevó unos 10 años de lucha.